medio de mi cuadra, al norte de la ciudad. A esa chica hermosa siempre le miro pasar. Mis amigos de chifla le gritan y se pone mal. Los celos me corroen, pensará que soy igual. No siempre me callaré. No siempre resistiré. No siempre aguantaré. Decidido hoy estaré. La 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 la. No, no. Ahí viene por mi cuadra, le digo, ¿cómo estás? Qué lindos ojos tienes, te puedo acompañar. Me dices, soy casada con 3 hijos y no puedo hablar. Retírate, chamaco, mi esposo te va a golpear. No puedo más hablar. Las burlas no paran ya. Me siento muy fatal. Me digo, vete allá. La 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 la. No, no. En medio de mi cuadra, al norte de la ciudad. A esa chica hermosa siempre le miro pasar. Dije que mi corazón estaba destrozado. Lo agarraste, lo besaste, lo curaste, lo llenaste de besos. Y ver tus ojos lindos, tu sonrisa en el viento. Me encanta todo de ti, desde tu rostro y cuerpo. Sabes que me alegro de verte y tenerte en mis brazos. Con el mantel en la cama, beberte a tragos. Vivir en un castillo, que fuera mi princesa. Escuchar el canto del grillo, o que yo fuera la bestia. Que un fuerte aplauso a Ángel, a Cultura Adictiva, fuerte el aplauso a su primer aniversario y ojalá que sean muchos años más, que estemos aquí a los 60 años todavía rock and rollando y estemos aquí contigo. A mí me falta todo como 40, pero no hay pex. Fuerte el aplauso a Ángel,
¡Fuerte el aplauso! La batería, el gitano, la batería. ¡Échale, gitano! En el bajo, el maestro Ulises en el bajo. ¡Fuerte aplauso, Ulises! ¡Ay, qué bonito! Decía que yo no tenía oportunidad de amar, que estaba maldecido por un embrujo mortal. Decía que yo no tenía oportunidad de amar, que estaba maldecido por un embrujo mortal. Y todo ese hechizo al fin se deshizo, encontrando el amor, porque así Dios lo quiso. Luchando los dos juntos podremos vencer tormentas, mares, juntos envejecer. Gritar a los cuatro vientos y decírselo al mundo, que despertamos pasión en horas, minutos y segundos. ¡No! ¡Segundo! Muchísimas gracias. ¿Cómo se le están pasando aquí en el patio del rock con Luna Attack? ¡Ah! ¡A toda madre! ¡Claro que sí, amigos! Y pues bueno, aquí les quiero presentar a Luna Attack, a Peter Ramoné y toda su agrupación, que bueno, muy agradecido con ustedes, hermanos, amigos, por estar aquí acompañándonos, por celebrar este primer aniversario de este proyecto que es Grupo Cultura Adictiva Radio y Televisión por Internet. Muchísimas gracias, de verdad, estoy enormemente complacido y agradecido con todos ustedes. Y pues bueno, yo sé, amigo Peter, bueno, nos conocemos también en tu inicio, cuando yo inicié en unas radios anteriormente, hace como por 2016, ¿no? Por ahí más o menos en esos años. Y pues bueno, siempre hemos ayudado y compartido y sobre todo admirado a todas las bandas, sobre todo a Luna Attack, porque bueno, vivimos en Cuautitlán ambos y son un proyecto que nace en Cuautitlán, que está tocando puertas y que sin duda alguna ese toquido de puertas los ha llevado con grandes participaciones, con grandes bandas alternadas. Compártenos, presúmenos con qué bandas han alternado, que han estado, sin duda alguna, muy fuertes. Pues con muchas, ¿no? Del rock mexicano creo que con todos.
Con todos, sí, con el extranjero, en el rock extranjero. Extranjeros, con el baterista de Scorpions, con el primer vocalista de AC/DC, con Caifanes en... Marzo del 99. El 2019. No, sí, ¿no? En Veracruz, ya no le debes tomar ese barba negra, ya no le debes de tomar a mi baterista. Sí, con Caifanes, con todos, con... Y aquí seguimos, y gracias por la invitación, y pues somos vecinos, y aquí estamos. Vecinos. Somos vecinos, y me da mucha alegría y mucho sentimiento de que sigas en tu proyecto y que le estás echando un chingo de ganas y sigues de pie, es lo que más importa, ¿no? Así es, pues muy agradecido. Por aquí también Yared, ¿no? 15 años ya está con nosotros. A ver, vamos a conocer aquí más de Yared. Ella, porque pues, se une a la banda. ¿Cuánto tiempo tienes, amiguita, que te has unido con un ataque? Llevo poco, en sí son como un mes, creo, algo así. Un mes ahí ensayando con ellos y todo. ¿Cómo te trata aquí, mi amigo Peter? Ah, pues bien. Ah, bueno, sí. ¿Eh? Porque pues... Yo soy la que lo maltrato, ¿eh? Sí, es media manchadita. Está bien, amigo. Sí, está la nueva generación en el rock. Aquí está. Ahí está, presente. Con toda la banda, por favor. Para que te conozcan más también ahí, tanto como por Luna Attack y también ahí individualmente. No se chive, estamos acá en toda confianza. No, porque luego me vayan a robar. Ah, no, no es cierto. Preséntate, no es cierto. Por favor. Bueno, pues yo soy Yaret. Ahí para los que me quieran agregar en Facebook, estoy como Yarexi Sánchez. Y pues ya. No sé qué más quieren saber. Platícanos la edad que tienes. ¿Es la primera banda con la que alternas? Pues sí, aventando. He cantado con otras bandas, pero pues así ya del todo del lleno, pues nada más, es la primera, ya enfocada en lo que quieres aquí. Pues enhorabuena, bienvenida. Gracias. Bienvenida a la agrupación de Luna Attack, Patio de Rock es tu casa. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y pues bueno, para toda la bandita que nos sintonicen en otros estados, en otros municipios, Peter, por favor, coméntanos, o más bien preséntanos a la agrupación. Okay. Para que los conozcan nuevamente. Y que pasen a decir hola, ¿no? De este lado, el maestro Roger, en la guitarra, Roger. Líder. Ven, Roger, di hola. Hola. Acá en el micrófono, dile. Dile hola aquí al maestro Roger. Roger, es un placer tenerte por acá. Gracias, Hemos estado mucho en redes sociales, conociéndonos y todo. Platícanos, ¿desde cuánto tiempo has estado acá alternando con Luna Attack? Ya llevo 2 años con ellos, me aventé 13 años sin tocar. Wow. Hasta que los Peter estaba chingue chingue, pues me convenció. Ahí está. Hola, yo. A ver, acá la réplica de Peter. Si es verdad que estabas ahí. Mole y muele. No quería firmar contrato y tenía que molestarlo para que regresara a tocar. Y después de 13 años, pues tenemos aquí a este maestrazo en la guitarra líder de Luna Attack. Sin duda alguna. Ahí, pues Roger, pues muchísimas gracias por estar acá, por estar compartiendo tu gran talento. Y pues bueno, aquí alternando con un ataque. De este lado tenemos a quién, amigo. En la batería tenemos al maestro Oscar. Pásale. Fuerte el aplauso a Oscar, al gitano. Claro que sí. Está ahí atrás. Que nadie nunca lo ve, nada más cuando pide cerveza es cuando sabemos que existe y que está ahí atrás. Cuando me equivoco ni me. Bueno, todos me voltean a ver. Pero no saben que existo. Gitano, pues ya nos conocemos, ya han venido en otra ocasión. En un cumpleaños estuvimos aquí tocando con Luna Attack. Sí, recuerdo. Estaba tirado, ¿no? Estaba tirado y le emborrachaste muy gacho. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Gitano, pues compártenos la experiencia que has tenido aquí en Luna Attack, por favor. Pues ha sido muy padre la aventura con un ataque. Digo, las oportunidades que se nos han presentado, pues no todas las tienen, ¿no? Pero bueno, no tocamos, no somos los grandes músicos, pero lo hacemos de corazón. Y pues para ustedes, ¿qué es lo que
Y mucho menos. Es lo que ofrecemos nosotros. Y mucho menos le robamos su dinero. Nada, para nada. Ahorita pasamos a hacer la báscula, no se preocupen. Y de ese lado también tenemos a quien. Aquí en de este lado. Gitano de baterista de Luna Attack. ¡Bravo! De este lado, a mi gran amigo, hermano, Arturín en la otra guitarra. Yeah. Hola a todos, buenas tardes. Servidor Arturo Valencia. Guitarra, yeah, anda. Rítmica de Luna Attack. Así es, eso es todo, amigos. Eso es todo. Arturo, o sea, amigo, sorprendió. Pues... Y te iba a decir, es el más calladito. Y fíjate, ahora me sorprendió. Yeah. Buenas tardes. Eso quiere decir que te sientes en armonía, en confianza, y precisamente ese es el ambiente que queremos generar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por asistir, amigo. Cuéntanos sobre la experiencia que has tenido aquí en Luna Attack. ¿Desde cuántos años ya llevas? Pues ya con Luna Attack voy a cumplir 3 años. ¿4? Sí, 3 años llevo cumplidos con ellos, y ha sido una... Como músico, una experiencia muy, muy chida. Le agradezco a Peter también, que me estuvo muele y muele que tocara con él. Ahora yo soy el culpable de todo. Hasta como que siempre. Conquistó. Me conquistó, me llevó rosas, un osito de peluche y pues aquí estoy. No digas eso, porque van a decir que sí, es verdad. Ay, perdón, yo me estoy estirando, estamos balconeando. Sí, estamos balconeando. Vas a ver. No, cierto. Entonces estamos de aquí para acá. Con Luna Attack, muchas buenas experiencias, tocado con... Hemos abierto a grupos muy importantes del rock mexicano, como lo menciona anteriormente el amigo Peter. Así es, menciónanos algunas bandas de rock mexicano importantes en el escenario con las que han alternado. Bueno, volveríamos a lo mismo, hemos abierto a The Whitman, Scorpions, Caifanes, y pues ahora sí que varias bandas de rock mexicano. Vientos, vientos, pues bueno, ahí están también. Muchísimas gracias. Gracias por, a ti. Por tu participación, por estar aquí acompañándonos. Gracias, buena tarde. ¡Yeah! ¡Un fuerte aplauso! Ah, muy bien. Y tenemos también de este lado, amigo Peter. De este lado al más enojón y serio de todos, al desesperado. Es la edad de que ya toquen. Quiero tocar. No me interesa, quiero tocar. A tomar y a tocar, que nada más. El bajo, Ulises, el maestro Ulises en el bajo. ¡Fuerte aplauso, Ulises! Pues, ¿qué les puedo decir? Muy emocionado, muy emocionado, muy emocionado. Ah, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pues no tengo palabras, realmente, pues sí estoy extasiado, estoy emocionado. Vaya, o sea, son unas emociones de alegría, de euforia, de adrenalina que no se las puedo describir. Estoy muy contento de que... ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Vamos a llorar! Tenemos aquí a Legión MC también, aquí Club de Motociclistas, a Sonorizaciones Quinto Nivel, a Panda Music. Y bueno, también tenemos a Azul Rock Mexicano, sigan en sus redes sociales, tenemos a Luna Attack. Amigo, cuéntanos sobre la experiencia del nuevo videoclip que está sonando con todo en el YouTube oficial y en muchas plataformas. Pues fue algo sorprendente, ¿no? Porque no sabes lo que tienes que hacer, no tienes ni idea de cosa enfocarte en las cámaras, de qué hacer. Pero gracias al productor y a los que estuvieron ahí ayudándonos, estuvo increíble. Estuvo más que increíble... Bueno, sí, estuvo increíble, porque íbamos todos crudos. Espérame. Porque íbamos todos crudos y no sabíamos ni lo que teníamos que hacer. Y en las calles de aquí de Cuautitlán, que la verdad están canijos los policías. Sí. No podíamos ni tomar una cerveza ni nada. Y ahora sé que a pura agua nos hicieron grabar ese video. Ese día se oxidaron, sin duda alguna. Pero sí, gracias a Román, que ahorita, en un rato a las 6 de la tarde vamos a participar en el primer festival de croquetón aquí en el Casa de la Juventud, aquí en Infernillo, que es aquí a dos cuadras. Nos vemos a las 6 y él es el que nos echó la mano para ese videoclip de Mala Idea, y para que lo chequen y pues hay que lo escuche, ¿no? Ahí claro estamos. Que sí. Y bueno, el videoclip titulado Mala Idea lo pueden encontrar en YouTube en su plataforma oficial Luna Attack. Así es, y también Luna Attack Oficial. Luna Attack Oficial en YouTube, bandita. Y bueno, también suena en Radio Cultura Adictiva y suena en la página oficial de Facebook, Grupo Cultura Adictiva. Todas las bandas que van anunciándose aquí también suenan por allá. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿qué canción nos vas a deleitar más? Esa canción la voy a dedicar a todos los crudos que son
Somos nosotros. Somos varios. Los domingos al mediodía. Me siento... la banda bodachera. Me siento bien, pero me siento mal. ¡Viento! ¿Vale? Mi favorita, Rolita. ¿Ah, es tu favorita? Sí. Te digo que somos unos briagotes. Oye. No es cierto, Yared. Porque ahorita me zapea. Bebidasancestrales.com, que está bien rica. ¿Qué les pareció de esta cortesía? Muy sabrosa, ya me embriagué y nada más me dieron una. Una. Y estamos ya, miren. Ya estoy felices, hablando tonterías. Bien Felipe en patines, estamos. ¿Tú aquí. Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿En dónde? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me trajeron? ¿Quiénes son ustedes? Bebidas. Me secuestraron, mamá. Sí, estas bebidas realmente muy ricas. Dice que sí pega. Sí, sí pegan y tienen gran variedad ahí, ExcaliburBebidasAncestrales.com, gran variedad de cervezas, vinos, licores, mucho más que van a poder encontrarlos, son nuestros patrocinadores oficiales, y pues vamos con más esta rolita, claro que sí, Lunatac aquí en el Patio de Rock, aniversario Grupo Cultura Adictiva, ¡yeah, banda! ¡Qué chido! Me levanté muy raro el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esa fiesta todo reventó, anoche, ay que noche atrás. Como remaba aquel anchero, ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Y peor es nada, ni color se dio, rogaba y de puntitas hasta atrás. Entra a la cama y se me encaramó, me siento bien pero me siento mal. Ropo, ropo, poro, po, po, po. Ropo, ropo, poro, po, po, po. Ropo, ropo, poro, poro, po, po, po. Ropo, poro, ro, ro. Raro el día de hoy, me siento bien pero me siento mal. Me incorpora, me largo a dar el rol. Me siento bien pero me siento mal. En esa fiesta todo reventó, anoche, ay que noche atrás. Como remaba aquel anchero, ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Y peor es nada, ni color se dio, rocaba de puntitas hasta atrás. Dentro a la cama y se me encaramó, me siento bien pero me siento mal. Ropo, ropo, poro, po, po, po. Ropo, ropo, poro, po, po, po. Ropo, ropo, poro, poro, po, po, po. Ropo, poro, ro, ro. Me siento bien pero me siento mal. 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 We'll be right back.
quedan en la voz. Muchísimas gracias. Se quedan en la voz con Ulises. Ulises en el bajo. Échale, Ulises. Gracias, gracias, gracias. El amor. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Porque me van diciendo, yo quiero caer. A fin de cuentas este cuento es la misma canción. Sigo intentando hablar de mujer. Sigo intentando olvidándote. Sigo intentando, no sé por qué. No me despierto pensando en Raquel. A fin de cuentas esa niña nunca la olvido a ver. Y tú no sabes cuánto yo te amé. Y tú no sabes cuánto te soñé. Y tú no sabes cuánto te llamé. Y me colgaste una y otra vez. Cuánto dolor y esa hambre. Y sigo intentándolo. Rolita. Fuerte aplauso a Ulises. Creo que ya no ni me necesitan, son grandes músicos. Creo que si no estuviera yo aquí lo harían increíble. Quiero que un fuerte aplauso a Yaret. Es la segunda vez que va a presentar su canción y quiero que le dé un fuerte aplauso. Quiero que no estés nerviosa, estás con grandes amigos. Fuerte aplauso a ella. Échale. Soportar a mis maestros ni a mi mamá. Solo quiero rock and rollar, beber mucha cerveza y cantar. Solo quiero ir a bailar, estar con mis amigos y cotorrear. Solo quiero cotorrear.
quiere mi madre gritar, que deje las tocadas o me encerrará, que ya deje de roquear, que me pede a rapa y no ladre más. Solo quiero rocanrolear, beber mucha cerveza y cantar. Solo quiero ir a bailar, estar con mis amigos y cotorrear. Solo quiero cotorrear. Solo quiero cotorrear. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso a Yarin. 15 años y ya está rock and rollando. Y lo que le falta todavía. ¿Otra entrevista? Otras preguntas, claro que sí. ¿Cómo te sentiste, amiguita? Muy bien, muy bien. Muy bien, se notó que vas adquiriendo lo que se necesita en los escenarios. Gracias. Confianza, actitud, esos nervios. Te proyectaste completamente. Me encantó cómo te proyectaste. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Y pues, bueno, amigos, vean, están aquí. ¡Ey! Entonces, muchísimo a la banda de cámaras. ¡Yeah, banda! Y pues bueno, aquí pidiéndole a nuestro amigo Nes Villafana que pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, porque bueno, nos comparte lo del backline, colabora con nosotros. No, 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 yo la intención es más bien, la pregunta es, ¿continuamos? Sí, sí, sí. Acá, bueno, es que bueno, este evento se está llevando a cabo gracias a la participación y colaboración, amor y apoyo a Grupo Cultura Adictiva. Sonorizaciones, quinto nivel, por favor, un gran aplauso. ¿Qué? Fuerte el aplauso a quinto nivel, que ya todos muchas veces nos han sonorizado en Tultepec. Es un gusto verlos otra vez. Son unos grandes amigos y muy profesionales. Sí, sin duda alguna, todas las personas que nos están sintonizando por medio de Sonorizaciones Quinto Nivel, muchísimas gracias también por estar acompañándonos. Y pues bueno, estamos esperando también a que conviva con nosotros Bruja Violeta. Y pues bueno, es la única banda que ya pues haría falta aquí, ¿verdad? Y pues bueno, hemos estado monitoreando con ellos, me dicen que sí vienen, pero pues estaremos en espera de ellos. Y pues bueno, yo sin duda alguna agradezco mucho que me hayan brindado parte de su tiempo, que hayan venido a acompañar a las bandas, Azul Rock Mexicano, Nes Villafana, muchísimas gracias por Panda Music. ¡Gracias! ¡Todos aquí en el foro! La magia de Sonorización es quinto nivel. ¡Yeah, banda! Y pues continuamos con más, claro que sí. Vamos con canción Luna, de Luna Tank. ¡Yeah, banda! Quiero que den un fuerte aplauso a todas las personas que se nos adelantaron por esa maldita enfermedad llamada COVID-19, que mucha gente se nos adelantó. Nuestro saxofonista falleció de esa enfermedad. Ese es para Gabriel Urbán, que está ahí arriba. Y algún día vamos a rock and rollar con él. Fuerte aplauso a Gabriel Urbán, un gran saxofonista de Tultepec. Ese es para él. Luna, atacando al sol por las tardes, obteniendo esa victoria para iluminar. Noche, saldré por las calles sin miedo, sintiendo las gotas de lluvia en mi cuerpo entrar. Y vomitar todo lo que siento.
versos, poemas las dedico al viento. Y gritar este dolor que tengo. Se escape al cielo, rompe sentimientos. Dejando las calles mojadas, te retiras sin decir nada como un vendaval. Luna, has perdido aquella batalla y regresarás más tarde para madrugar y vomitar todo lo que siento. Versos, poemas las dedico al viento. Y gritar este dolor que tengo. Escape al cielo, rompe sentimientos. Aplausos a todos que se nos adelantaron. Con eso nos vamos. Un gusto haber estado con ustedes. Esto es Hijo de la Calle. ¡Es el Arturín! ¡Eh! Soy un hijo de la calle, mal querido por la sociedad. Vivo solo vago errante y no tengo a dónde llegar. Ya me quedo entre la banda, entre bronca, drogas y alcohol. Al amor no lo conozco, nadie me lo presentó. No, 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 no. A mi madre no me acuerdo, hace mucho me abandonó. Familia nunca he tenido, yo me he criado en la calle. Soy un hijo de la calle. Soy un hijo de la calle. Soy un hijo. Soy un hijo de la calle. 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 Yeah, yeah.
muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Esto es Lunatac de aquí de Cuautitlán, México. Saludos al partidor, la Españita, para Adriana que estaba ahí mandando saludos a Lunatac, para el San José, para toda la banda. Somos de aquí de Cuautitlán, México. Para la banda de los Barbosa, Barba Negra, ahí está ahí cotorreando con nosotros. Hasta tomando fotos de allá arriba. Muchísimas gracias, somos Lunatac de aquí de Cuautitlán, México. Nos vemos en la próxima. Soy un hijo de la calle, más querido por la sociedad. Vivo solo vago errante y no tengo a dónde llegar. Yo me agarro entre la banda, entre broncas, drogas y alcohol. Al amor no lo conozco, nadie me lo presentó. No, 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 no. De mi padre no me acuerdo, algo te conoció. Familia nunca he tenido, yo me quedo en la calle. Soy un hijo de la calle. Soy un hijo de la calle. Soy un hijo. Soy un hijo de la calle. 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 Fuerte el aplauso al líder de Barbarroja, cabrones. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias por la invitación. Soy el único de la calle. 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 Soy el único de la calle, soy el único de la calle, soy el único de la calle, yeah, haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Lunatac presente. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.